¿Qué tal, amigos? Nos encontramos aquí en la parroquia de San Antonio de Padua, en Tlajomulco de Zúñiga, en donde conoceremos más acerca de la historia de este lugar, de esta construcción, de este templo, y para esto nos vamos a auxiliar de la ayuda del historiador Octavio Guevara Rubio. ¿Nos puedes hablar acerca de la historia de aquí de la parroquia y de su construcción? Claro que sí. La parroquia de San Antonio de Padua se funda como tal en 1610 por la elección canónica. Sin embargo, la primera piedra se puso en 1550 a instancias de don Pedro Maraver, que era ahijado del primer obispo de la diócesis, don Pedro de Maraver, quien le cedió su nombre. Aquí se fundó el segundo convento de la Nueva Galicia. Después del convento de la ciudad de Guadalajara, se hizo aquí el convento en honor a Santiago. De modo que el pueblo, entre sus tantos nombres que ha tenido, ha sido Santiago de Tlajomulco, San Antonio de Tlajomulco y hoy en día Tlajomulco de Zúñiga. La parroquia de San Antonio de Padua, desde el año 1610 hasta el año 1779, fue administrada por el clero regular de la Orden de San Francisco, por motivo de que aquí era el convento. En el año de 1779, el obispo don Juan Ruiz de Crespo y Cabañas seculariza el curato para entregarlo al clero diocesano, y entonces inicia un nuevo periodo a partir de 1808 como administrado por el Obispado de Guadalajara. Hasta hoy en día sigue siendo administrado por el mismo. Entre las características que tenemos del complejo arquitectónico, pues la mayoría de la gente le sorprende que los años no coincidan con la construcción. La construcción es relativamente nueva, fue a partir del temblor de 1847 cuando se inicia la reconstrucción de las ruinas de la antigua parroquia. Por ese momento aún había un poco de la corriente arquitectónica. Tenemos el templo original tenía altares barrocos, sin embargo el nuevo ya sería con estilos un poco más neoclásicos. Don Francisco Valadez, que fue el señor cura que inicia la obra, muere, queda inconclusa y hasta 1916 el señor cura Flaviano Ramos Vázquez inicia su reconstrucción, de modo que su consagración ya como parroquia terminada se da el 30 de octubre de 1950 por ministerio del arzobispo don José Garibi Rivera. ¿Qué imágenes podemos encontrar en el interior de este templo y de qué siglos datan? Está dividido en tres altares. El altar mayor, que en la parte de arriba tiene el icono representando a la Virgen María, tiene una obra en honor a la Virgen de Guadalupe, obra del maestro don Pancho Panelas o Francisco Sánchez Flores, que ha sido uno de los pintores más notorios a nivel nacional, y algo bien peculiar es que fue una obra que hizo cuando tenía 17 años y después se consideraría en uno de los grandes pintores de nuestro país, porque él es oriundo de aquí de Tlajomulco, entonces es uno de los grandes tesoros que tenemos. Entre otras imágenes de gran valor, tenemos la de Santiago y tenemos la de San Juan, que son tallas de barrocas del siglo XVII. Muchísimas gracias.